Sultana, ¿qué le atrae por aquí a esta hora? El sultán no puede verla, mi señora. Viene por ti, Ibrahim. ¿A qué se refiere? Llevaré a Tisi al jardín privado para que respire aire puro. Encuéntranos ahí. Hazlo. Porque te sorprende. Ya lo sé todo. No sé de qué habla. ¿Lo dices en serio? La sultana Atise se siente mejor hoy. Espero que tengas razón. Estoy preocupada. ¿Ves lo que le sucedió? ¿Aún está cansada y pálida? La sultana Maidebran está siempre a su lado y le ayuda a mejorar. No sé qué le sucede. ¿Qué es lo que la entristece tanto? Estoy cansada. Volvamos adentro. El aire fresco es bueno para ti. Iré a buscar algo para tomar. Espera, no tardaré mucho. No es necesario. No puedo beber nada. Sultana. Usted sufre y no puedo acercarme. ¿Qué puedo hacer? No debería haber estado bajo la nieve ese día. Entonces me viste. No recuerdo cómo me desmayé. Pero estoy bien. Porque pude verte. Pero me siento sofocada en el palacio. Debe ser fuerte para recuperarse pronto. ¿Por el bien de quién lo haría? Por mi bien, querida sultana. Por nosotros. La madre sultana dice que Mehmed Chalobi es un esposo apropiado. Sultana, luego de volver de la campaña de Rodas, entonces veremos. Confíe en mí. No llore. Esta botella la tuve toda mi vida. Es un recuerdo de mi madre. Ahora se la entrego, reina de mi corazón. Para que sepa lo que siento. Ahora se la entrego, reina de mi corazón, para que sepa lo que siento.
Tranquilícese, Sultana. Su tristeza acabará y tendrá mejores días. Esto nunca acabará, Gulfem. La tristeza en mi corazón permanecerá conmigo. ¿Puedo entrar? Entra, Hürrem. La señora Daye no me permitía verte, pero quería ver cómo estabas. Dime, ¿estás bien? Gracias. Ya estoy mejor. Sé que tu enfermedad es simplemente por amor. Eso no es cierto. No sabes nada. Mi problema es más grave. ¿Qué sucede? Cuéntame el problema. Mi madre planea casarme. Con Ibrahim, ¿no? No. Piri Pasha tiene un hijo y le gusta a mi madre. ¿Y qué dice Ibrahim? Se hace tarde, Mustafa. Deja de jugar y ven a sentarte. Mustafa. ¿Te lastimaste? No, estoy bien. Cariño, ven aquí. Ven aquí, ven con tu abuela. Me has dado un dolor de cabeza. Siéntate. ¡Llegó mi padre! Están todos aquí. Me alegra mucho. Me alegra que estés aquí, madre. Necesito decirte algo. ¿Y cuándo lanzarás la campaña, hijo mío? Pronto, a la mediante. Mustafa, mi hijo héroe, quiero que custodies el harén. Quiero ir contigo a la campaña, que Zumbul se encargue del harén. Prometo que te llevaré la próxima vez. Te permitiré usar armadura y llevar una espada. Aún quedan muchas campañas. Toma el asiento. Hay algo que quiero que sepan. Hatice, qué bueno que te recuperaste. Querida madre, con tu permiso, estoy pensando en casar a Hatice con el hijo de Piri Pasha, Mehmet Shalobi. Será apropiado para ella. Mediante Alá regresarás a salvo de la campaña de Rodas y celebraremos la boda. Pero prefiero anunciar el compromiso antes de mi partida a la campaña. Preparan la ceremonia. Yo hablaré con Piri Pasha. Cuando regrese de la campaña, te casarás. Hatice, querida hermana, haría lo que sea para verte feliz. El sultán ha emitido mi sentencia de muerte. Mehmet Shalobi será mi esposo. No diga eso. Mañana va a ser otro día. Por favor, señora, no llore. Ojalá me muera antes del amanecer. Ojalá me muera.
Mi sultana, el sol ya salió. El mar está calmo y brillante. Señora Ti, se despierte. Sultana. A ti se despierte. Señora sultana. Sultana, ¿qué ha hecho? Por favor, despierte. Abre los ojos, respóndame. Por favor, sultana, resista. No haga esto, Atice, por favor. Abra los ojos. Por favor, abra los ojos. ¿Por qué tarda tanto la doctora? No, sultana mía. ¿Qué está sucediendo con la sultana Atice? Alá, ayúdanos. Por favor, no muera, sultana. Despacio. Despacio. Respire profundo, sultana. Estará bien. Ya vomitó todo. Le enviaré medicina para que alivie sus dolores. Seguramente fue la comida. Eso le dirás a todos. Oh, mi querida sultana. Oh, ¿cómo pudiste hacer eso? Es un pecado. Yo quería morir. ¿Por qué me salvaron? No le digan a la madre sultana de esto.
la alterará. Su Majestad. ¿Dónde has estado, Daye? No te he visto en todo el día. Estaba en los aposentos de la arena. Olvídalo. Hoy tengo cosas importantes para hacer. Hay que preparar el compromiso de Atice. Dile a la costurera que lleve las telas a su habitación para que elija la que ella quiera. ¿Es necesario verla ahora mismo? Claro que quiero ver a mi hija Atice. ¿Qué sucede? Tu rostro está pálido. Dime qué estás ocultando. Querida mía, una mujer bella como tú, ¿qué hiciste? ¿De qué vale mi belleza? Lo que hicieron rompió mi corazón en mil pedazos. Prefiero morir antes de casarme con alguien a quien no amo. Tu hermano te ama, nunca te obligaría. Debes decirle todo lo que sientes. No se puede. Antes moriría. La sultana madre viene a ver a Atice. ¿Qué te sucede, Atice? ¿Estás bien, querida? Creo que debes tener más cuidado con lo que comes. Sabes que tu estómago es sensible. Refréscate, no debes verte pálida en tu compromiso. ¿Ahora tan pronto? Sí, hablé con el sultán y no tenemos razones para posponerlo. Vamos, tenemos mucho por hacer. Las cosas no se hacen solas. Esta es hermosa, pero veamos otras. Por favor, muéstrale la seda persa. Está bien, esa me gusta mucho. Maidebran, ¿cuál te gusta a ti? Todas son muy bellas, Su Majestad. A ti, sé, querida, escoge una. Si no te gustan estas, tenemos otras telas. Me gustan, sultana. Todas son bellas. ¿Estás triste porque nos dejarás? No permitas que eso te moleste. Este siempre será tu hogar. Siempre serás bienvenida en el palacio. Hija mía. Su Majestad. Bienvenida, señorita. Vine a felicitar a la sultana Atice. Felicidades. También vengo a darle buenas noticias a usted. Sí, Hurrem, ¿de qué se trata todo esto? Estoy embarazada. Le daré otro hijo al sultán.
Vi a Ibrahim hace unos minutos. Te envió sus saludos. No estés triste. Voy a ayudarte, ¿sí? No, Hürrem. Es el fin. ¿Qué te hizo para que estés así? Nada. Estoy cansada, debo dormir.